Nos vamos a Durán en este momento. Asesinan a un hombre en los exteriores de su domicilio ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas. Este crimen habría sido motivado por un ajuste de cuentas. Jefferson Burgos Ortiz, de 24 años, fue asesinado de varios impactos de bala. Según testigos, la víctima fue sorprendida por dos sujetos en moto mientras se encontraba en los exteriores de su casa. Unos motorizados llegaron, dice, lo intentaron llevárselo y él se... no quiso ir. Sí, puso resistencia y no lograron llevárselo y lo asesinaron. ¿Está identificada la víctima? Sí, el causante todavía no. Están activados los equipos de inteligencia y de investigación para dar con el paradero de los causantes. Ocurrió la mañana del martes en la cooperativa Héctor Cobos, en el sector del Arbolito, en Durán. El fallecido no registra antecedentes penales y, al decir de los habitantes, tenía problemas de adicción a las drogas. Pero él tenía enemigos, tal vez. Él han confundido. Él no se metía con nadie. Era consumidor, trabajaba, si le decía usted, bote esa basura. Él lo hacía por su bondad, que usted le regalara 10, 25 centavos, pero él no metía la mano a nadie. La policía levantó alrededor de 7 indicios balísticos de la escena del crimen. Informó Jorge Salazar.